Colegio Militar. Vista, Ren. Por favor, los profesores que están por allá volando, pasen ahí a alguno de los pelotones. Ahí al lado derecho. Ahí a, a la, ahí a la Córdoba. Los profesores que están allá atrás, pasen ahí a la Córdoba, pasen aquí a los pelotones. A cualquiera de los pelotones ahí. Al lado derecho, por favor. Al contrario, profe. Al otro lado. Compañía Bolívar. ahí dos pasos al frente, marre. María, qué energía, vea eso. Poco de días de vacaciones y llegan más perezosos de lo que salen. Un paso al frente, marre. cubrir. Me imagino que después de todo ese poco de vacaciones los cadetes llegan con la energía al máximo, con las ganas al máximo para terminar ya este restante este tiempo que nos falta para el término de, de las actividades tanto de instrucción como académicas. Vamos a escuchar el saludo. Compañías ¡Al bro, Otra vez abajo. ¡Al bro, ¡Arre! Venga, los brigadieres mayores, brigadier mayor del colegio y los dos brigadieres mayores de las primeras compañías. Silencio. Estamos en silencio. Honores para izar el pabellón nacional. Atención, presente. ¡Arre! bro, ¡Arre! ¡Descansen! ¡Arre! Colegio Militar, a discreción. Quietos en la fila, vamos a dar lectura a la orden del día. Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, Colegio Militar José Acevedo y Gómez. Orden, semanal número 14, de la dirección militar del Colegio Militar José Acevedo y Gómez para hoy viernes 21 de enero de 2022 en Cali. Frase de la semana, el poder no es control, el poder es fuerza y es darle esa fuerza a otros. Un líder no es alguien que obliga a otros para hacerse más fuerte. Beth Revis artículo número 42 nombrando servicios de régimen interno para la semana comprendida del 24 al 29 de enero de 2022 suboficial de disciplina señor Sargento I James Botero brigadier de servicio lunes brigadier Río Jerry martes brigadier Figuereo Alegarda Bianca Alexandra Miércoles, Brigadier Gómez Carabalí Juan José. Jueves, Brigadier Gómez Casallas Valentina. Viernes, Brigadier Gómez Duque Samuel. Sama, sábado, Brigadier Hernández Gómez David. Control de Guardia, Cadetes Control de Guardia. Lunes, Cadete Bedoya Guzmán Valentina. Martes, cadete Bejarano Solís Juan José. Miércoles, cadete Bravo Cardona María Camila. Jueves, cadete Caicedo de los Ríos Alejandro. Viernes, cadete Dahomey España Dailin. Sábado, cadete Jiménez Dávila Jiménez, Oscar David. Los brigadieres de servicio, de los cadetes de guardia. Les recuerdo la puntualidad para recibir los servicios. Ya a partir del lunes vamos a estar al 100% con el personal de cadetes del colegio aquí en las instalaciones. Entonces, el cadete de guardia, el brigadier de servicio debe estar activo, deben de estar atentos a las actividades que tienen que desarrollar allá. Empezando por ustedes, la llegada de 6 y 30 a recibir el puesto. 6 y 30 en punto deben de estar ahí. No a las 6 y 35 ni a las 6 y 40 ni nada por el estilo. 6 y 30 debe estar el cadete de guardia, 6 y 30 debe estar el brigadier de servicio verificando que el cadete de guardia está recibiendo el puesto. Y desde ahí inicia la recepción y la entrada de todos los demás cadetes. Las anotaciones correctamente en la bitácora. Y actividades, todas las que conlleven ahí la parte de ahí de la, de la recepción, de la entrada del colegio. El cadete de guardia debe estar permanentemente ahí en ese sitio. El brigadier, en las oraciones esporádicas, no es que el brigadier tenga que estar constantemente ahí, no. Ustedes se van al salón, después va, salen un momento, pasan revista, verifican lo que hay que hacer. Y el cadete sí debe estar constantemente ahí. ¿Algún problema a los servicios? A la fila. Marre. Artículo número 43. Saludo de bienvenida. El coordinador militar del colegio presenta un efusivo saludo de bienvenida a todo el personal que integra la institución, en especial a los que integran. La instrucción militar les desea los mejores éxitos en el año 2022 y los exhorta para que continúen trabajando de la mejor manera, buscando siempre el logro institucional y lo mejor para nuestro país. Artículo número 44. Estrofa del himno nacional para la semana comprendida entre el 13 y el 17 de diciembre de 2022. Segunda estrofa. Independencia grita el mundo americano. Se baña en sangre de héroes la tierra de Colón, pero este gran principio, el reino es soberano, resuena y los que sufren bendicen su pasión. Artículo número 45, himno institucional para la siguiente semana, himno a la logística. Cerrada, comunicada a las 07.30 horas. Firmada, señor Mayor César Augusto Villegas Franco, Coordinador Militar del Colegio Militar José Acevedo y Gómez. Alto el colegio, a discreción. Quietos en la fila, bien parados jóvenes. Levanten la cabeza, demasiada indisciplina, mucho movimiento. Bueno jóvenes, nuevamente, bienvenidos a su colegio militar. Ya todos sabemos que a partir del día lunes iniciamos a un 100% con el personal aquí en las instalaciones. Obviamente eso implica ciertas actividades por parte de todos nosotros en la parte de bioseguridad. Constantemente tapabocas puesto, que nos cubra nariz, boca, mentón, correctamente colocado y de las compañías de instrucción y de todo el colegio, pero más que las compañeras, si son, voy a pasarles revista que mantengan con su tarrito de alcohol en el bolsillo. Todos esos son medidas de seguridad que debemos seguir adoptando. No que porque ya nos vacunamos ni cosas por el estilo, entonces ya dejamos la bioseguridad a la dona, no, señor. Debemos seguir con ella. Debemos seguir con ella. Bueno. Nuevamente repito, aspiro y espero que vengan con las ganas, con la energía de hacer las cosas como corresponden. Empezando con la asistencia, la puntualidad, porque hoy que ahí en esa compañía de Bolívar falta un poco de gente. Y en las otras compañías debemos ser puntuales a todas las actividades, tanto académicas como de instrucción con orientación militar. A los profesores o profesoras nuevos, bienvenidos a esta familia. Espero que lo que nos resta del año les vaya muy bien en todas las actividades que correspondan. Actividades a seguir. El día de hoy, entonces tenemos que la compañía Ayacucho tiene el simulacro del IFES el día de hoy. A partir de las 8 de la mañana. Hasta las once y treinta de la mañana. Van a estar ahí en las aulas. Ya están los instructores o los, los profesores que van a dictar las materias debidamente organizados. No quiero caetes deambulando, caminando ni nada por el estilo por, el, por, por el, todo el colegio. Deben de estar concentrados en las aulas. A la hora que les corresponda el descanso, pues a esa hora salen, se toman una gasosa, un jugo, lo que sea, y pasan allá. La compañía Yacucho. Y a las 11 y 30, Brigadier Mayor. 11 y 30, esa compañía queda retirada ya el día de hoy. Se van para la casa. No es que vayan a llegar allá a las 5 de la tarde. Uy, mamá, hasta ahora salimos de instrucción militar. Porque suele pasar. No, señores. Para la casa, 11 y 30. Es más. Ahí en el cuadro que les envía el correo institucional, ahí dice, silencio, quieto en la fila. Ahí dice, ¿de qué horas a qué horas? Entonces, para que los papás no se dejen meter los dos a la boca de los hijos y les lleguen por allá a las 5 o 6 de la tarde diciendo que estaban aquí en el colegio. 11 y 30, Brigadier Mayor. Como yo no voy a estar de los cuadros, nadie va a estar, ni las otras compañías. Cuando esté listo, acá va a estar Jayman, va a estar Catalina, don Orlando va a estar en el batallón, ¿cierto? Entonces, para que les informen cuando vayan a salir. ¿Listo? Eso la compañía Ayacucho. Que en paz descanse. ¡Ayacucho! La compañía Bolívar y compañía Córdoba. Tan pronto termine la formación. Esa compañía queda aquí en el patio. Formamos aquí en el patio. Las Yacucho se a las aulas. La compañía Córdoba Bolívar. A partir de las 10 de la mañana embarcamos y nos vamos a recibir instrucción con orientación militar en las instalaciones del batallón de policía militar número 3. Allá tenemos ya las actividades debidamente programadas. Entonces vamos para allá. Y bueno, ahí necesito que por favor los jefes de pelotón. Para no tocar los brigadieres que van a estar allá arriba en el simulacro, designen un cadete por pelotón para que recojan los dineros respectivos del el valor de transporte. Ya ahí en el, en el documento, en el correo que les envié, ellos ya saben cuál es el valor. Eso del transporte, solo Compañía Bolívar y Compañía Córdoba. Ahora el almuerzo, como allá ya no hay dónde comprar almuerzo, allá el restaurante que había donde almorzábamos la otra vez, eso lo tumbaron. Los cadetes que lleven almuerzo desde ya lo pueden hacer sin ningún problema. Los que no y vayan a comprar almuerzo, también ahí por favor designar un cadete que recoja los ocho mil pesos del almuerzo. Ese, sacan ese dinero, esa lista y se lo entregan a ella, Angélica. Y ella ya se encarga de hablar con la señora para que ella lleve, de acuerdo a ese listado, a esa cantidad, el almuerzo al batallón. Esas es son las dos formas: o lo llevan o lo compran. O la tercera, aguantan, pero no creo, porque ese, la jornada es desde las 10 hasta las 17 horas. Entonces, tienen esas dos opciones. Eso lo debemos hacer ahorita, tan pronto termine la formación, porque a las 9 y media, viejo Botero, le pido el favor a las 9 y media, hay que organizar la gente y, y embarcarlos, porque yo ahorita a las 8 y media, antes de las 9, me toca irme con don Orlando y con Tito, tenemos una reunión en el batallón con el nuevo comandante del batallón para los que todavía no saben tenemos nuevo comandante de batallón, entonces vamos a ir a hablar con él vamos a ir a saludarlo y a recibir pues todas las instrucciones y directrices que él traiga con respecto aquí al colegio quietos en la fila mucho movimiento hace pelotón quietos allá a ver Manos ah, atrás, bien parados. Esas son las actividades a seguir. Necesito mucha disciplina, mucho orden, para que esto fluya y no tengamos inconvenientes. Tenemos el tiempo ahí limitado, entonces debemos hacer las cosas como corresponden correctamente. Alguien que tenga algo especial, alguien que tenga algo para hablar, de los coordinadores, No, esa compañía Bolívar y compañía Córdoba se quedan aquí porque ya hay una, unas actividades a hacer. Ya enseguida las organizamos. ¿Cómo? Lo que pasa es que tengo otra actividad para hacer con ellos. Entonces yo creo que apenas ese tiempo nos da para hacer esa actividad y organizar los pelotones para embarcarlos. Entonces ya, ya enseguida cuadramos eso también. Quietos en la fila. Mucho movimiento allá en ese pelotón de la, de la Córdoba. Bueno, jóvenes, preguntaba: ¿alguien que tenga algo especial? ¿De los cuadros algo especial? ¿De los coordinadores, de los profesores algo especial? ¿Alguien para hablar? ¿De los brigadieres y cadetes algo especial? Bueno, nadie habla. Don Orlando. Oiga, mucha indisciplina. Quietos en la fila, a ver, hombre. Manos atrás bien parados. Atención. Miren. A discreción. Quietos, a ver. Con los maestros, instructores militares, personal administrativo y mis cadetes del Colegio Militar José Acevedo y Gómez, buenos días. Después de casi dos años, volvemos a estar aquí en esta formación, todos al menos la instrucción militar. Para los que están en casa, pues dentro de ocho días ya estaremos absolutamente todos. Ya les hablaron de las normas de bioseguridad. Darle la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Hoy vamos para el batallón por invitación de mi coronel Martín. Martín es el apellido, no el nombre. Entonces van a estar haciendo unas actividades allá. Y fuera de eso, Jimmy, con algunos y los que están en sus casas, los trancones comienzan el día lunes. ¿Y por qué los trancones comienzan el día lunes? porque ya el día lunes entran a estudiar todas las instituciones educativas públicas y privadas al 100%. Entonces no quiero a nadie en la puerta diciéndome que no pudieron llegar por el trancón, porque va a haber trancón. Entre la autopista hasta aquí por todas las 52, eso se vuelve un caos. Solución para el trancón no tenemos. Para llegar temprano, mi brigadier hincapié que tengo que hacer para llegar temprano, levantarme más temprano. No hay otra opción para ustedes en casa y para los que estamos aquí. Pero si se sigue levantando a la hora de siempre, va a llegar tarde. Para los que están en casa. Recordarles cuadrar todo su transporte, hablar con la gente del transporte, espero que ya lo hayan hecho sus papás y no recordarle a sus papás, porque ahora entramos y salimos a la misma hora. Les recuerdo a todos, la salida de primaria es a la una y veinte y vamos llamando en la pía. En la puerta, los otros van saliendo graneaditos y los vamos despachando. Veo gente bostezando a la por último, mi coordinadora, ¿a ¿qué hora? 7 de febrero comienzan los exámenes. 7 de febrero comienzan los exámenes finales del segundo periodo para los que están en casa y para los que están aquí. Para todos comienzan el 7 de febrero. Eso quiere decir que si el lunes es 24, de este lunes en 15 días están en exámenes finales y se acabó el 50%. Y veo algunos aquí en la formación, e imagino en casa todavía en vacaciones. Y si llegué a sacar 2.5 en el primer periodo y 2.5 ahora ya en el 50% tiene 2,5 entonces despertarnos porque sobre todo allá esa compañía Córdoba ¿quién es el comandante de la Córdoba? primero Mosquera ahora me deja esa compañía ahí quietica porque andan en otro cuento. Pero eso no quiere decir de que uno no pueda tener el virus y lo pueda pasar. Entonces nos tenemos que seguir cuidando. ¿Alguien para preguntar? Atención. ¡R! A discreción. Atención, virre. Igno al ejército. Dos. Tres. escuchar ese ejército, ese himno que se escuche. Regio Militar, a discreción. Quietos en la fila. Manos atrás. Jimmy. Mañana, para los que están allá en casa, los que nos están viendo la transmisión, el día de mañana, sábado 22, ensayo de prebanda a partir de las nueve y treinta de la mañana. Siga, Bastol Mayor.